Beti zaudeten guztioi, eh? Benetan ohorea da eta placer handia da beti horrelako jendea inguruan duzula ikustea. Bueno, orain dela ez dakitzen bat, ordu bete edo horrela gero asko luzatu da, baina orain dela ordu bete edo nire kideek eta nik neuk hartu dugu, jabetu gara gure karguez, eta egin dugu nola ez, arrotasunez, egin dugu baita ere erantzukizunez, eta nola ez, eskeronez, momentu honetan eta hurrengo lau urteetan izango garelako, lehen indar aurrerakoia Iruñeko udalen, eta hori ez da gutxi. Badakit gaurkoa ez dela erraza irenzteko, ez da, badakit, fin, gogorra dela ikustea nola eskuina jabetu den udal batetaz, eta gainera nola egin duen gutxiengoan, ez minorian egonik, horrek mina handia, min berezia sortarazten du, baina gaur ez dugu erakutsi behar tristezia puntu bakar bat erez. Eta esango dizuet, zergatik, zanuen, hauteskunde gauean, baina nik uste dut hau imprimatu eta jarri beharko genukeen markatua horma guztietan. Ezta, 2015ean, ia 17.000 bozka jaso genituen. Ia, etzen iritsi 17.000 botura. 2019ean, lau urtez, udal gobernuan egon eta bero, eta gero sekulako jauzia, eman genuen, 9.000 botu gehiago, eta plantatu ginen 26.700. Eta behin honetan, 2023an, beste 1.000 botu gehiago lortu dugu, abstentzioa eta parte hartzea txikiagoa izan denean. Geu izan gara, gora egin duen partidu bakarra. Gainerako partidu guztiek galdu dituzte botuak. Guk berriro ere irabazi, beste behin ere. Geratu gara, bakar-bakarrik faltatu zaizkigu 700 botu 9. zinegotzia eskuratzeko. 700 botu besterik ez. Eta 2800 besterik ez izateko lehen indarra. Urrengo betan badakizuen nundik etorriko diran botu horiek, ez da? Falta zaizkigun botuak nundik etorriko diren badakizu, ez da? Orain justu, Karrik asko, Azier. Orain hain zuzen ere, hori ez, oztopatzen aldaketa oztopatu nahi dutenen aldetik. Bueno, decía que no hace ni una hora, luego la verdad es que las cosas se dilatan muchísimo, pero hará una hora, una cosa así, que mis compañeros y compañeras nos hemos tomado posesión de nuestro cargo de concejales, de concejalas, lo hemos hecho con orgullo, con responsabilidad y con infinita gratitud, porque gracias a vosotras y vosotros somos y vamos a ser los próximos 4 años la primera fuerza progresista en Iruña, y eso no es poco. Yo ya sé que es difícil digerir lo de hoy, que todos tenemos ese sentimiento un poco de, bueno, podían haber sido las cosas de otra manera, nos hubiera gustado que hubieran sido de otra manera, pero no vamos a demostrar ni un ápice de tristeza, todo lo contrario. Y os voy a decir por qué. Porque tenemos y vamos a tener, y vamos a lucir y vamos a aprovechar los próximos 4 años unos resultados espectaculares. A mí me gusta mucho mirar atrás porque soy profe, y de profe de historia, además. En 2015 conseguimos, no llegaba a 17.000 votos, casi 17.000 votos. 4 años después de haber estado 4 años en el gobierno, pegamos aquel salto gigantesco que nos puso ya en la primera división, al conseguir 26.700 votos con un salto de 9.000 votos. Y en 2023, a pesar,
a pesar de la menor participación, a pesar de que la abstención ha ido para arriba, todos los partidos han bajado en número de votos, menos Euskal Herria Bildu, menos nosotras y nosotros, que hemos vuelto a subir una vez más. Nos hemos quedado a 700 y pocos votos de haber tenido la novena concejala. No sé si está por ahí Paula, pero la novena concejala. Menos 700 votos, menos de 800 votos nos han faltado. Hemos estado ahí y ya estamos a 2.800 de UPN, lo que hace unos años, unas legislaturas, parecía imposible. Le estamos mirando a los ojos, ya le estamos hablando a la derecha de tú a tú, le estamos hablando al régimen de tú y tú, de tú a tú. Y además, esto no va solo de datos, los datos son muy, muy fríos. Yo creo que está claro que, bueno, de alguna manera las cosas están cambiando, sociológicamente incluso las cosas están cambiando por el trabajo que se está llevando a cabo. Ese es el trabajo importante. Lo que se hace en la institución es muy importante, por supuesto que sí. Lo que se hace en la calle es más importante aún. Lo que hacen colectivos, lo que hacen asociaciones, lo que hacéis al fin y al cabo todos los días en la calle. Esa es nuestra verdadera fuerza, lo que nos distingue del resto. Y por eso yo creo que hoy estamos más cerca y el lunes estaremos más cerca todavía de esa Iruña que soñamos todas y todos, esa Iruña justa, feminista, ecologista y euskaltzale, esa Iruña que todos soñamos y que, no tengáis ninguna duda, se va acercando. Solo nos falta una cosa. Nos falta una cosa, y es una cosa importante, las cosas como son. Es una cosita importante, el conseguir arbitrar un gobierno progresista en Pamplona. Eso es lo que tiene que llegar, eso es lo que tenemos que conseguir. Esta vez no ha podido ser, a pesar de que se ha trabajado mucho y bien, no ha podido ser. ¿Por qué? Porque hay todavía quien cree que se puede funcionar en base a vetos. Hay todavía quien cree que se puede excluir, en este caso, a Euskal Herria Bildu con un 27% de respaldo. Pero esto no es un palo para Joseba, ¿eh? Esto no va de que Joseba se fastidie, esto no va ni siquiera de EH Bildu. Esto es un palo para la ciudad. Para la ciudad es un castigo. Castigar a Pamplona. Si alguien piensa que con su voto o su veto nos ha castigado, está equivocado. A quien castiga es a Pamplona. La deuda es con Iruña, es con la ciudad, no con Joseba, no con Euskal Herria Bildu, por supuesto que no. Y ellos sabrán por qué lo hacen. Lo que sí es cierto, es que nos hubiera gustado haber conseguido otro resultado. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Pero, y aquí viene lo importante, pero ahora ya saben, ya sabe todo el mundo, que no vamos a aceptar ni más vetos ni más exclusiones. Se acabó. No lo vamos a aceptar más. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Recordáis, lo hemos dicho en campaña, en diferentes foros, lo hemos dicho en toda Euskal Herria. Lo han dicho representantes de Euskal Herria Bildu, de todos los herrialdes. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Eso es lo que nos diferencia. Nuestros valores son la honestidad, la valentía y la transparencia. Dijimos en su momento que con EH Bildu la derecha tenía cero posibilidades de gobernar. Contando con Euskal Herria Bildu, la señora Ibarrola tenía cero posibilidades de llegar a la alcaldía. Las posibilidades de la señora Ibarrola comenzaban en el momento en el que alguien decide vetar a Euskal Herria Bildu. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno. Vamos a mirar adelante. Venga, vamos a mirar adelante. Vamos, ahora os decía, ¿y ahora qué? Ahora lo que toca es encender el motor de la siguiente legislatura,
y poner las luces largas, mirada larga, como reza el dicho aquel famoso, paso corto, mirada larga. O sea que ahora mirar al futuro de una manera integral. Y ya tenemos otra meta, esto aquí no nos dejan descansar. Tenemos otra meta importantísima y esa meta se llama 23 de julio. Otra oportunidad de demostrar lo que vale EH Bildu, de demostrar la fuerza y el arraigo que tiene Euskal Herria Bildu en Nafarroa y en Iruña. Y mandar una vez más ese mensaje que nos mandó la sociedad el día 28 de mayo. Es decir, si no quieres taza, taza y media. ¿Y cómo es la taza y media? Llevar a Abel Pozueta al Congreso en Madrid. Si no quieres taza, taza y media. Y a quienes se empeñan en no entender el mensaje de la sociedad, que por lo visto hay muchos que todavía no han entendido el mensaje de la sociedad, repetirles una vez más y demostrarles, sobre todo, que EH Bildu no es flor de un día. Que EH Bildu está aquí para quedarse y que vamos a seguir creciendo, que vamos a tener más fuerza y que vamos a ser cada vez más decisivas y que cada vez vamos a ser más claramente la única alternativa viable a la derecha. Y vamos a esperar ese momento, vamos a esperar nuestro momento con paciencia, paciencia, confianza y tranquilidad. Esa es la receta ahora mismo. Paciencia, confianza y tranquilidad. Si lo conseguimos, no tenemos techo. Podremos llegar a donde queramos llegar. Aunque hoy sea un día difícil, vendrán días mejores. Seguro que sí. Bueno, y voy a ir ya acabando, entre otras cosas, porque vosotros ya habréis tomado alguna cervecilla, pero los que estamos aquí no hemos tomado todavía nada. Seguimos trabajando, por lo tanto, y seguimos con la mano tendida. Seguimos con la mano tendida. Y vamos a seguir con la mano tendida. Siempre dispuestos a construir una alternativa. Tan solo es preciso para poder conseguir esa alternativa, tan solo es preciso que se den cuenta de una vez por todas que nos tienen que tratar con el mismo respeto que tratamos nosotras a los demás, que nosotros merecemos ese trato de igual a igual. Terminarán dándose cuenta, terminarán dándose cuenta de que somos decisivas y nos tendrán que tener en cuenta. ¿Y dónde nos encontrarán cuando ocurra eso? Nos encontrarán trabajando con las mismas ganas, con la misma ilusión y con las mismas capacidades que hemos venido demostrando hasta ahora. Y me quiero acordar también ahora de quienes han formado el Grupo Municipal en la pasada legislatura, quienes están aquí, y también Eva, por supuesto que sí, y Marian, y toda la gente que nos acompañéis y que nos empujáis y que nos lleváis en volandas de un sitio a otro. Decía que nos encontrarán trabajando con las mismas ganas, pero con muchísimos más apoyos, porque vamos a seguir creciendo, vamos a seguir siendo cada vez más. No vamos a ceder ni un centímetro ante la derecha. Les dejaremos todavía más claro, si es que no lo tienen claro todavía, que si no quieren taza, taza y media. Hoy no termina nada. Hoy comienza todo. ¡Viva SUEK! ¡Gora Euskal Herria Bildu!